Muy buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de difusión científico. Reciban un atento saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, quiero recordarles que este y todos los eventos que realizamos son gratuitos. Sin embargo, si desean obtener un certificado de participación, cada webinar tiene una inversión de $5. En el chat colocaremos datos e instrucciones para que ustedes puedan obtener el certificado. Continuando el día de hoy, tenemos el agrado de presentarles el webinar Documentación, Preservación y Conservación Preventiva del Patrimonio mediante la Tecnología. Este webinar es presentado por Integra Tecnología. Como expositor nos acompaña esta mañana el ingeniero Joan Sastre y Balaguer, ingeniero de sistemas informático con máster en administración y dirección de empresas, historiador aficionado e investigador, con 12 años de experiencia en el uso de las últimas tecnologías para la puesta en marcha de estas investigaciones. Sin más de momento, le doy la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Adelante, estimado Joan, bienvenido. Hola, buenos días en Ecuador. Muchísimas gracias, María José, por tu presentación. Muchas gracias también al Instituto Panamericano de Geografía e Historia de Ecuador por haberme invitado a participar en este espacio de webinars. También aprovecho para agradecer a todos los participantes, a todos los que están escuchando el webinar, que intentaremos que sea lo más productivo y menos pesado posible. ¿De acuerdo? Antes de empezar el webinar, me gustaría pedir disculpas de antemano por dos razones. Una, por si hablo muy rápido, ¿vale? Y por si hago alguna traducción literal, ya que el español no es mi lengua. No es mi lengua materna y suelo hacer de vez en cuando alguna traducción literal. En ese caso, discúlpenme y bueno, si algo no se entiende, por favor me lo hagan saber. Entonces, si les parece, voy a compartir la presentación. Verán que miro a dos sitios, es porque tengo dos pantallas grandes, una con la cámara y la otra no. Entonces, no es una falta de respeto, sino que tengo la presentación en una y a ustedes les estoy mirando con la cámara. Vamos a ver si compartimos. Si me pueden confirmar que se ve. Sí, confirmado, Joan. Se observa muy bien en pantalla. Gracias. Perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho María José, el webinar va a ser sobre documentación, preservación, conservación preventiva del patrimonio mediante el uso de la tecnología. También es cierto que hablar de este tema es muy amplio y podríamos hacer no solamente un webinar, sino tres. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de un tema muy concreto que va a ser la conservación, ¿vale? La conservación preventiva del patrimonio mediante el uso de la tecnología. El contenido del webinar lo hemos dividido pues, en 8 puntos. El primero, me van a permitir, es explicarles qué es Integra, quiénes Integra y quiénes son los que están apoyando la iniciativa de este área de patrimonio digital, que es la que yo soy el responsable, ¿vale? Luego hablaremos del porqué, de la motivación de crear un servicio para esa conservación preventiva del patrimonio. Hablaremos del dónde se puede aplicar, ¿vale? Nuestro qué, es decir, ya un poco más que es qué es lo que monitoriza a la plataforma ISH, que es como se llama. Hablaremos en más detalle de las características y elementos y luego enseñaremos un caso de éxito que, bueno, pues que ha tenido aquí en España bastante, bastante notoriedad, sobre todo en la parte de Aragón.
Y luego, en relación, porque al final siempre, siempre tiene que haber una documentación previa, hablaremos un poquito de los gemelos digitales y enseñaremos otro caso de éxito que tuvimos de una iglesia que, bueno, que está en ruina y antes de que colapsara, pues nos pidieron que le realizáramos ese gemelo digital. Pues con su permiso, vamos a empezar. Integra Tecnología es una consultora, tecnológica y estratégica que nació aquí en Aragón, en España, hace 36 años. O sea, que llevamos un bagaje bastante, bastante amplio. Empezamos pequeñitos, ¿vale? Y al día de hoy solamente la rama tecnológica somos más de 700 personas, ¿vale? Tenemos proyectos ya en más de 25 países, de los cuales varios son en Latinoamérica, en Perú, en Costa Rica, en Honduras, y vamos a empezar en México y ojalá podamos trabajar en Ecuador, ¿de acuerdo? Tenemos delegaciones en muchas ciudades de España, en las principales, ¿de acuerdo? Cuando la sede la tenemos en Zaragoza, pero estamos en Madrid, estamos en Barcelona, estamos en Alicante y en Valencia, en Bilbao, en las principales ciudades de España, pues para tener ese acceso global a las necesidades de todas las comunidades autónomas de España. Dentro de Integra tenemos como 6 líneas. Después de esos 36 años, al final, Integra es una empresa muy transversal que lo que hace es emplear la tecnología para cualquier ámbito del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos como 6 grandes patas. Una es estrategia, de consultoría y excelencia empresarial. Otra es la búsqueda de talento, tanto a nivel interno como a nivel de otras entidades, tanto privadas como públicas. Pasamos, pues, si me permitan, un poco al final, soluciones de negocio, que es consultoría y procesos de gestión, cómo ayudamos a esas empresas a que sus procesos sean más ágiles y, por tanto, empleen menos tiempo y puedan así tener unos costes menores a la hora de producir y unos mayores beneficios. Luego tenemos IoT, que es Internet of Things, Internet de las Cosas, Data, Inteligencia Artificial, que es un departamento bastante, bastante potente, bastante reconocido a nivel nacional. El año pasado nos dieron IBM, nos concedió el mejor partner de uso de inteligencia artificial, ¿vale? Con su tecnología IBM, de España. Entonces, tenemos un departamento bastante potente del que parte de lo que voy a hablar está vinculado a ellos. Un 50% está vinculado a nuestros compañeros de IoT. Otra de las patas, que sería experiencia digital, donde ahí entraría todo el mundo de la transformación digital en todos los ámbitos, en industria, la industria 4.0, que es lo que se llama, y también, desde que el área de patrimonio digital está en marcha, también es transformación digital para la industria cultural. Ahí entrarían, bueno, pues, desde un simple vídeo y producción audiovisual hasta experiencias inmersivas, planes de marketing, planes de redes sociales a alto nivel, SEO, SEM, creaciones de plataformas web o de aplicaciones web, que es como nos gusta llamarlos a nosotros. Y la más potente es servicios y sistemas de información de la tecnología, que es, como ven, es donde está vinculada el área de patrimonio digital, que es la que es como se llama, que nosotros nos gusta más llamarla patrimonio. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos nuestro día a día que seamos reconocidos? Pues nada, pues aliándonos, creando grandes alianzas con las grandes marcas tecnológicas. Y no solamente nos quedamos en ser aliados, partners de esas marcas, sino que intentamos ser los mejores aliados y mejores partners de esas grandes marcas tecnológicas. Con Microsoft somos top partner, estamos ya en lo más alto. IBM, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Y así durante todas las marcas que tenemos, ¿vale? Como alianza y como partners.
Otro detalle, que esto se ha hecho desde que estamos, desde la creación del área de patrimonio digital, es que hacemos alianzas con universidades. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque al final los transmisores de conocimiento son las universidades. Y a nosotros nos interesa esa transmisión y nos interesa poder emplear esa metodología científica que tienen las universidades y que no tienen otros estamentos, ¿vale? Entonces intentamos siempre trabajar e intentar aliarnos con el máximo de universidades posible, que en este caso solamente hemos puesto la Universidad de Zaragoza, porque evidentemente es donde estamos, ¿vale? Donde tenemos una relación bastante, bastante estrecha. Y ahora sí, sin más dilación, vamos un poquito a lo que va el webinar, ¿vale? De lo que se trata, como os he dicho antes, el tema es cómo convertir un elemento patrimonial en inteligente para esa conservación preventiva a través del Internet de las Cosas, ¿de acuerdo? La plataforma se llama ISH, que son las siglas de Integra Smart Heritage, o sea, el patrimonio inteligente de Integra. ¿Y qué es ISH? Bueno, pues ISH es una solución global que lo que pretende es democratizar el uso del IoT en la conservación preventiva de los bienes patrimoniales. Es una plataforma que actúa de manera autónoma y que nos da unos datos en tiempo real. Gracias a ISH, los gestores de patrimonio podrán monitorizar las condiciones del patrimonio ahorrando tiempo y dinero. ¿Por qué? Evidentemente, si tenemos una información en tiempo real, ya no tenemos que desplazarnos al sitio patrimonial a ver esa información que nos hace falta para poder luego analizarla y actuar en consecuencia. De esta manera, tenemos la información en cualquier dispositivo, desde la oficina, desde el trabajo, incluso desde casa, y ya no tenemos que analizar porque ya es la misma plataforma la que analiza en tiempo real esos datos que va recibiendo. ¿Y por qué ahorramos dinero? Pues muy sencillo. Al final, si tenemos un control autónomo y somos capaces de saber, de que nos avise en tiempo real de esas alteraciones que tiene ese elemento patrimonial, al final no es lo mismo tapar un agujerito o tapar una grieta que tener que reconstruir todo un elemento porque ha colapsado. Dentro de esta línea, ISH ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Lo que os decía, lo que les comentaba hace un momento, de gracias a las alertas, es capaz de enviar cualquier dispositivo que de informar sobre las variables que pueden afectar tanto a la conservación, ¿vale? Como además, si es un elemento patrimonial que además es un recurso turístico, ¿vale? Cómo se está usando esa explotación turística, ¿vale? El número de personas, el número de vehículos, ¿de acuerdo? Nuestro porqué. ¿Por qué de esta plataforma? Al final, y yo creo, no, es nuestro, pero yo creo que lo podemos hacer extensivo a todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo que tenga un poco de sensibilidad en estos temas. El patrimonio cultural es uno de los activos más importantes en un país, en una comunidad. Su prestación al final requiere de un uso de soluciones tecnológicas innovadoras, en este caso, como IoT, inteligencia artificial y ingeniería digitales, que permita pues, la monitorización, como decía, en tiempo real y el control de unas variables que pueden afectar al deterioro de un elemento. ¿De acuerdo? Y cuando decimos variables, estamos hablando de efectos de polución, calentamiento global, catástrofes naturales. ¿De acuerdo? El monitorizar el patrimonio de manera adecuada nos permite controlar esos factores intrínsecos y factores extrínsecos también, ambientales, humanos, biológicos, naturales, que afectan al final a la vida útil de ciertos materiales de los que se componen los bienes patrimoniales. ¿De acuerdo? ¿Nuestro dónde? ¿Dónde podemos emplear ISH? Al final, como he explicado al principio, ISH es una plataforma, es una solución global. Nosotros, como nos dedicamos al patrimonio,
obviamente lo vamos a emplear en edificios históricos, interior y exterior, en museos, tanto el edificio en sí, a nivel interno, de cómo se controlan todas esas piezas, como a nivel de artefacto, es decir, piezas que por su valor tienen que estar en condiciones especiales, aparte del control total del museo, se puede hacer un control específico de cada una de las piezas. En yacimientos arqueológicos y ruinas, sobre todo por el tema en ruinas, por el tema de controlar esos posibles colapsos, esas posibles grietas que nos avisen de si hemos de actuar antes o no, y yacimientos por el tema de la expoliación. Generamos un perímetro invisible para las personas, pero que por videocomputación se detecta el acceso a esas zonas restringidas con la acción disuasoria pertinente y el aviso a las autoridades de ese intento de acceder a esos yacimientos o, por la posible o no, expoliación de los mismos. Y en teatros, porque al final teatros, sobre todo en Latinoamérica, nos lo han pedido mucho, si era posible controlar todo un teatro, teatros nacionales, teatros con una gran espectacularidad y que son monumentos nacionales, y al final, como nos es una petición que nos han hecho, al final lo hemos puesto como un sitio emblemático donde sí que se puede controlar absolutamente todo el teatro en sí, ¿de acuerdo? ¿Nuestro qué? Al final, ¿qué es lo que hace ISH? ISH es un sistema de sensores, ¿vale? Al final son sensores que se instalan de manera no intrusiva, se intenta que sea de manera no intrusiva, también es verdad que no es lo mismo el Coliseo de Roma que una iglesia o un retablo en concreto o una pieza de museo. Entonces intentamos que sea lo menos intrusivo posible, teniendo en cuenta todas las características necesarias para no dañar de ninguna manera ese bien patrimonial, ¿de acuerdo? La plataforma está alojada en la nube, concretamente, como he explicado al principio, al ser partners de Microsoft, partners top, pues la plataforma está alojada en Microsoft Azure, y que permite, bueno, pues, de manera y en tiempo real, esa consulta de datos ambientales y estructurales de interés, ¿vale? ¿Qué mide? O sea, este sistema, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues insisto otra vez en la palabra global, es una solución global. Al final podemos monitorizar todo lo que se pueda sensorizar, absolutamente todo. Entonces, podemos monitorizar, hacer monitorización estructural y ambiental del elemento, interior y exterior, como he dicho. Podemos controlar los activos patrimoniales, los artefactos patrimoniales que hay en un museo e incluso los artefactos que se van a trasladar de un museo a otro, de un museo a una exposición, ¿de acuerdo? Ese traslado, que evidentemente se tiene que hacer con un transporte especializado, pero aún así sensorizamos ese transporte, esa trazabilidad de dónde está en cada momento ese activo que estamos trasladando, si se ha abierto la caja, si se ha golpeado, ¿de acuerdo? Insisto, todo esto en tiempo real. Otra de las cosas que se puede monitorizar es la seguridad, ¿vale? Si en Notre Dame hubiesen instalado ISH, no se hubiese quemado. Y lo digo ya así de antemano. Es decir, ¿en Notre Dame tenían seguridad? Sí. ¿Tenían detector de incendios? Sí. ¿Tenían extintores? Sí. Pero no tenían una inteligencia activa, ¿vale? Es decir, los sensores que tenían allí simplemente detectaban humo y generaban una alarma, pero no actuaban. Con ISH somos capaces de que los sensores no solamente, si me permití la expresión, escuchen, sino que actúen, no solamente de modo disuasorio, sino de modo activo. Automáticamente, si la plataforma hubiese detectado el mínimo de humo en Notre Dame, vamos a poner este ejemplo, ¿vale? El fuego no se hubiese extendido. Se hubiese podido quemar o dañar un retablo, unos bancos,
pero al final no hubiese pasado el desastre que pasó, ¿de acuerdo? Otra parte de seguridad es la que he explicado antes, que es el tema de las zonas restringidas. Todo luego lo veremos un poquito más amplio. Controlamos la huella de carbono, ¿vale? Sabéis que la huella de carbono al final es la acción humana, ¿vale? El consumo de energía y el consumo de energía, ¿vale? Pues somos capaces de controlar eso y así minimizar esa huella de carbono y a intentar ayudar un poquito más al medio ambiente y al final ayudar al mundo. Y como punto final de qué hace, ¿vale? ¿Qué hace ICH? Si el recurso activo, ese recurso patrimonial, es un recurso además turístico, ¿vale? Hacemos un control exhaustivo de los visitantes. Control de accesos, número de personas, cuánto CO2 y cuánta humedad te están generando, ¿vale? Y no solamente eso, sino que actúa, como he dicho, igual que actúa a nivel de seguridad, generando una activación de sistemas antiincendios, en este caso también podría hacer bloqueos de entradas a los sitios patrimoniales para que no se acumule esa cantidad de dióxido de carbono, que es lo que al final daña el patrimonio. ¿Qué más hace? Bueno, últimamente hemos puesto un sensor, que es un sensor triple, además está patentado en España, de elementos xilófagos. O sea, son sensores que son capaces de detectar si en la madera, dígase puertas, dígase vigas, dígase retablos, dígase marcos de cuadros, se va a generar hongos, va a generarse termitas o si hay carcoma. O sea, hasta ese punto podemos prever y conservar preventivamente los elementos. O sea, hasta ese punto tan minúsculo. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar un poquito el tema de los sensores en cada una de las partes que he explicado ahora. Monitorización estructural y monitorización ambiental. Bueno, la monitorización ambiental la podemos incluir dentro del tema de la huella de carbono, ¿vale? La monitorización estructural, ¿qué hace? ¿Qué podemos hacer con esos sensores? Pues con esos sensores podemos detectar vibraciones, hasta la más mínima. Es decir, la podemos conectar incluso a sismógrafos. Los sismógrafos podríamos integrarlos, ¿vale? Integrarlos dentro de la plataforma. Vibraciones, inclinaciones, deformaciones, desplazamientos, cargas, grietas, el movimiento del pavimento que al final implicará en inclinaciones y en deformaciones, desplazamientos y las oscilaciones, ¿vale? Todo esto en tiempo real y con unos parámetros que obviamente son los gestores, son los conservadores, son los restauradores que al final son los que ellos marcan esos parámetros y la plataforma va aprendiendo. Luego ya lo explicaré un poco el tema de lo de la inteligencia artificial. Si pasamos a la siguiente. Lo que decía antes de los sensores es para activos patrimoniales, para esos museos, para esos cuadros, para esas esculturas, para ese transporte de esos activos, ¿vale? Intentamos que sean sensores autónomos, sensores sin cables, no intrusivos, con baterías que duran de 3 a 5 años, ¿vale? Prácticamente plug and play. Como pueden ver, el tamaño real. O sea, estamos hablando de 6,5 centímetros, 6,65 milímetros de tamaño. Es un sensor a tamaño real, ¿vale? Y que además podemos medir temperatura, humedad, intensidad de la luz para las obras de arte, detección de golpes, georreferencia y seguimiento, y más allá, esto a nivel interior, pero a este nivel exterior podemos saber el viento, la lluvia, la intensidad del sol, los rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? E incluso podemos conectarlo a sistemas de alertas meteorológicas, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que explicaré luego el tema de inteligencia
artificial, que es un tema bastante interesante y es lo que nos hace o hace esta plataforma especial. ¿De acuerdo? Seguridad es un poquito lo que hemos comentado, ¿vale? Edificios, aquí hemos puesto un ejemplo de edificios famosos que han sido destruidos por el fuego y que al final han sido reconstruidos. El más reciente es Notre Dame, como he dicho antes. Son sensores también muy, 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 muy sensibles, y cada vez se hacen mucho más sensibles para justamente para que no pase lo de Notre Dame. Y también vuelven a medir esa temperatura, humedad, intensidad de luz y además nivel de gases. ¿Vale? Los mismos gases que nos dañan a nosotros son los gases que pueden dañar el patrimonio. Estamos hablando de dióxido de carbono, dióxido de azufre y ozono. ¿De acuerdo? El ozono nos daña a nosotros y daña al patrimonio. Entonces, hasta ese nivel son capaces de detectar. Y los principales usos, lo que hemos comentado antes, prevención de incendios sobre todo y zonas restringidas. ¿De acuerdo? La videocomputación detecta, no graba las personas porque por el tema de ley sería más complicado, pero sí detecta que un ente, una persona, va a traspasar esa zona, ese perímetro virtual que nosotros no detectamos, pero que las máquinas sí, y hace las acciones pertinentes. Huella de carbono. Al final, la huella de carbono es el flujo de personas más el consumo de energía, más el consumo de agua, más el uso de los vehículos, ¿de acuerdo? Pues en todo eso somos capaces de sensorizar. Al final, la plataforma, como integradores que somos, lo que hace es emplear cualquier sensor del mercado que haya, que tenga evidentemente conexión, que se le pueda poner una tarjeta, en este caso sería tarjeta 0G, ¿vale? Que luego lo explicaré, y que podamos recibir datos. Da igual de la marca y el modelo. De hecho, nosotros tenemos partners de prácticamente de todos los sensores que hay en el mercado. Sensores que tengan una conexión. Esos sensores los integramos en la plataforma, empiezan a recibir datos y los datos se almacenan. ¿De acuerdo? Entonces, por la huella de carbono tenemos sensores del uso de energía, del uso de la gestión del agua, la ocupación, ¿vale? La ocupación de un recinto con su consumo de aire, o sea, la falta de oxígeno o la generación de dióxido de carbono, incluso sensores de aparcamiento, no porque es para saber si hay plazas o no plazas, sino su uso es diferente, es para saber la cantidad de vehículos que hay, porque muchos aparcamientos están cerca de los elementos patrimoniales y esa contaminación que producen los coches daña el patrimonio. Entonces, al saber cuántos coches hay, automáticamente se corta el acceso para que no puedan entrar más vehículos y no dañar, no llegar al límite de que pueda producir esos daños. Y si el patrimonio es un elemento turístico, ¿vale? ¿Qué podemos controlar? Pues a los visitantes, ¿vale? Podemos controlar absolutamente casi todo de lo que hacen. La ocupación, el flujo, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Cuál es la parte del museo, en este caso, o de la iglesia, o de la catedral, que más han visitado? No puede ser, no importa si interior, también puede ser exterior. Es decir, si hay un yacimiento, tenemos sensores, podemos saber de todo lo que está excavado, de todas las placas que tenemos de información, cuáles son las que más les atraen. Eso se puede controlar. Se puede controlar la satisfacción. Se puede controlar las experiencias, su experiencia como persona del mismo recinto. Se pueden generar experiencias interactivas. Bueno, al final, iluminación inteligente, ¿vale? Y todo conectado a la vez. Es decir, si yo considero que no hay personas, ¿para qué voy a tener una luz encendida? Y además, todo eso se controla a través del sensor de huella de carbono, que lo que hace es controlar ese consumo de energía. ¿De acuerdo? O sea, al final todo es un flujo de datos que ahora os comentaré cómo lo hacemos. Al final, la solución es una solución, pues lo que decía,
Es simple para el usuario, simple para los gestores, son soluciones personalizadas, ¿vale? Es una solución que tiene una gestión optimizada y es según la necesidad. Esto no es, tiene esta solución, tiene que ser así, y si no es así, no funciona, no. Es una solución replicable y que se cumple según las necesidades, las subfunciones, cumple las necesidades que tiene un gestor, un restaurador, ¿vale? Que quieren lo más, porque es una catedral y queremos tenerla perfectamente detallada en todos los sentidos. Bueno, pues será todo lo grande, simplemente es ir conectando sensores a la plataforma y que esos sensores nos den unos datos, sin más. Que queremos solamente que haya un sensor porque hemos detectado que hay una grieta y queremos saber la evolución de esa grieta en el tiempo, bueno, pues simplemente se conecta a ese sensor y nos va a dar la información que solicitamos, ¿de acuerdo? El front, que al final es, como veis, en este caso es Belchite, que es el caso que os voy a explicar de caso de éxito, también es totalmente configurable. En este caso querían que fuese así, pues así lo hicimos. Al final el cliente, el gestor, va a hacerlo lo más sencillo para él y para su equipo. Entonces, se puede complicar todo lo que se quiera o no, ¿vale? O puede ser súper sencillo como es en este caso. En este caso, al final, en este caso son tres elementos, veis que están bastante deteriorados, no os explicaré el por qué. Se entraría en uno, ¿vale? Y tendríamos esos datos, el monumento, el weather station, que es la estación meteorológica, los parámetros de interiores, los sensores de grietas, bueno, pues lo que veis, con todos esos datos en tiempo real que tendríamos, ¿vale? Esos datos no se pierdan, esos datos se almacenan. ¿Por qué? Porque la plataforma genera históricos. Y no solo genera históricos, se almacenan porque, y ahí viene lo que la hace especial, tenemos dos maneras de aprendizaje. La plataforma es autónoma y va aprendiendo sola. ¿De acuerdo? Con esos datos y los parámetros que la persona encargada de introducir o que nos dicen nosotros que introduzcamos, o sea, un mínimo y un máximo para que ese elemento sea ese rango sea el que el elemento él considera que es el óptimo, ¿vale? Va aprendiendo totalmente, la máquina va aprendiendo. Tenemos una parte más sencillita, que es el machine learning, y tenemos una más complicada, que ya es el deep learning, que lo que hace es una red neuronal virtual, que aprender con muchísima más profundidad e incluso con algoritmos, ¿vale? Y conseguimos que de ese aprendizaje prediga, o sea, sea capaz de predecir cuál va a ser la evolución de ese elemento, de ese museo, de esa sala o de esa pieza, si los datos van siendo fluctuantes, van cambiando. Si la grieta se hace más grande durante X tiempo, él va calculando todo el tiempo, va aprendiendo y es capaz de decirnos, escuchar, si esto sigue así, en un año va a colapsar. O en un año, si hace un viento de tantos kilómetros por hora, la pared va a colapsar. ¿De acuerdo? Al final, para resumir, porque no sé el tiempo, María José, que nos queda. Es verdad que en el mercado existen muchos sensores, cada sensor tiene su pequeña aplicación, ¿vale? Y que muchos nos dan tiempo, nos dan información en tiempo real. ¿Qué hace ISH? ISH es capaz de unir todos los diferentes sensores en una única plataforma, ¿de acuerdo? Si queremos humedad, si queremos temperatura. Al final, eso lo integramos en ISH, que es muy sencillo, y nos da los datos que realmente queremos saber. Porque a lo mejor el invento nos está dando muchos datos, el valor, el promedio, el máximo, el mínimo, tal. Y nosotros solamente queremos un dato en concreto. Pues,
nos va a dar ese dato, porque nosotros vamos a decir que solamente queremos ese dato. ¿De acuerdo? Nuestra plataforma, ¿por qué es diferente? Pues eso, porque al final es una gestión única, centralizada. Todo va a un único sitio, no son diferentes plataformas ni diferentes aplicaciones. Datos históricos y alertas, ¿de acuerdo? Las alertas, si él cree, se pasan esos parámetros, o la predicción, si se usa la Machine Learning, la predicción nos llegaría al dispositivo por correo, por WhatsApp, por mensajes cortos, por SMS, ¿vale? De cualquier manera, la plataforma se puede ver en cualquier dispositivo, puede estar en la consulta del médico y puede entrar y ver cómo está evolucionando la grieta que hemos encontrado en el altar, en la parte del ábside de la iglesia. Por ejemplo, es inteligente, ahí está el Machine Learning, es inteligente y además sin supervisión, no tenemos que estar constantemente, no tenemos que ir al sitio, al bien patrimonial a comprobar, lo hace solo, la máquina va aprendiendo, cuanto más tiempo pasa, más aprende, es como las personas, al final, desde pequeñito no sabemos nada y a medida que vamos madurando y vamos viviendo, nos van entrando más datos y vamos aprendiendo sobre esos datos. Pues exactamente lo mismo, no importa, y obviamente es autónomo. Al final es una plataforma de datos, ¿vale? Sensores, una red, la red Sigfox, es una red 0G, que está en todo el mundo, hay lugares que llevan más, tienen más cobertura, al final, y otros que tienen menos, pero al final es una red mundial, ¿vale? Que los sensores ya es como un estándar, esos sensores se conectan a esa red LoRaWAN, ¿vale? Red Sigfox, para transmitir en tiempo real esos datos a la plataforma nuestra, la plataforma ISH, que al final es una plataforma, como veis aquí abajo, de información, ¿vale? De visualización, tiempo real de información, de localización, de, bueno, lo que os he dicho, tanto lo más sencillo como puede ser una temperatura, a lo más complicado, que es que la máquina nos prediga la evolución de ese elemento, ¿vale? Y la gestión centralizada. Al final, la gestión centralizada es, lo que os he dicho, todos esos datos en una sola plataforma, ¿de acuerdo? Incluso sensores que ya se tienen, sensores que digo, bueno, es que nosotros tenemos unos sensores y tenemos un sensor de humedad por un lado y tenemos un sensor de movimiento por otro. ¿Cómo podríamos? Bueno, pues lo que es el valor añadido de la plataforma. Cogemos esos dos sensores, los integramos y ya tenemos la información en un solo sitio. Por eso la gestión centralizada. Y ahora el caso del Belchite. Vale, el caso del Belchite es un caso real, es un caso que hicimos nosotros. Belchite, no sé si lo conocen, bueno, nosotros hemos conseguido información de que se conocía las noticias hasta en pueblecitos de Canadá. Belchite es un pueblo de España, de Aragón, de Zaragoza concretamente, donde lo que se conoce es la batalla de Belchite. La batalla de Belchite fue en la Guerra Civil Española. Es un pueblecito donde entraron los dos bandos y en cuestión de 2 semanas, no llegó, 12 días, 13, murieron 5.000 personas, ¿vale? La verdad es que bastante, bastante fuerte. Entonces, el pueblo quedó destruido. Pero evidentemente hay elementos patrimoniales. Y además hay elementos patrimoniales de estilo mudéjar, que está considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, una de las iglesias que voy a poner, ¿vale? Esto sería Belchite, desde el final, que se ve aquella iglesia, son 21 hectáreas, ¿vale? Donde ya evidentemente muchas de las zonas están ya, que solamente quedan cimientos, pero lo que es patrimonio sigue en pie, de aquella manera, pero sigue en pie. Entonces, esta iglesia que tenemos aquí, hicimos una prueba piloto para ver cómo funcionaba la plataforma. Entonces, sensorizamos, pusimos 3 tipos de sensores, uno de grietas, uno de vibraciones y uno de inclinación, ¿de acuerdo?
tenía una casuística muy especial esta torre, y es que tenía incrustado a un obús, ¿vale? Sin detonar. Ese obús llevaba ahí 80 años, sin detonar y cargado. Es decir, cualquier vibración fuera de lo normal podía hacer que reventara. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos, por una parte, que es lo que voy a enlazar ahora con los gemelos digitales, creamos un gemelo digital por lo que pudiera pasar de la iglesia, concretamente de la torre. Un gemelo digital, cuando hablo de gemelos digitales lo explicaré luego, son reproducciones exactas del real en digital a escala 1-1, a escala real, ¿de acuerdo? Con la creación de un gemelo digital más la monitorización estructural, aquí podéis ver el gemelo digital, luego os lo enseñaré si queréis, con esos valores, ¿vale? Conseguimos al final darnos cuenta que lo que decía el arquitecto municipal, en este caso, de que estaba totalmente segura que podría durar 5 años más antes de hacer una consolidación, ¿vale? Se lo desmentimos. ¿Por qué? Porque los datos nos decían que había demasiada vibración, que había demasiada inclinación y la cosa iba a más. Imaginaros que no hubiésemos puesto sensores, que no se hubiese detectado a tiempo y hay un colapso de la parte superior, ¿vale? De la parte superior de la torre, y con esas vibraciones y esos cascotes cayeran justamente donde está el proyectil, ¿de acuerdo? Aquí hay visitas constantemente, cada día hay visitas, y encima la curiosidad de que haya un proyectil sin estallar, pues ese morbo que tienen, pues toda la gente se pone justo debajo, pues a hacer esas fotos. Imaginaros si no se hubiese detectado, hay un movimiento, colapsa solamente de los cascotes y que cayesen, la cantidad de daño que puede haber hecho a las personas. Imaginaros si uno de los cascotes, por mala suerte, hace que se mueva de manera diferente, que vibre, que tenga un movimiento la espoleta y revienta. Evidentemente, muy pocas personas quedarían con vida, ¿vale? Y la iglesia, obviamente, hubiese quedado totalmente destruida. Pues, con ese gemelo digital, esa monitorización, nos dimos cuenta de ese fallo y al final no han esperado 5 años a esa consolidación. Se está consolidando, está casi ya consolidado y además han sacado el proyectil, ¿de acuerdo? La Guardia Civil cogió y sacó el proyectil. Bien, María José, ¿cuánto tiempo tenemos? Lo digo por seguir con el... Nos quedan 2 minutos, estimado. 2 minutos, pues en 2 minutos os lo explico, ¿vale? Porque el plato fuerte es este, pero como va en relación a los gemelos digitales, quiero explicaros qué es lo que hacemos nosotros con la tecnología para generar gemelos digitales, ¿vale? ¿Qué son gemelos digitales al final? Gemelos digitales son, lo que he dicho, son réplicas exactas, de un elemento patrimonial, ya sea una moneda romana, ya sea una aguja prehistórica o ya sea un monumento o una catedral. Nosotros la empleamos para la preservación, no para la conservación, sino para la preservación. Al final son elementos, en este caso es una ermita árabe siglo XI. Evidentemente esta ermita ya no la van a restaurar. Entonces, esta ermita va a desaparecer. ¿Qué hacemos? Para que no desaparezca, hacemos gemelos digitales. ¿Qué es esto? ¿Cómo los hacemos? Pues, con inteligencia artificial, los hacemos con fotogrametría, los hacemos con escaneo láser, juntamos todas las tecnologías y al final salen esos modelos digitales a escala real y además con definición 16K. ¿De acuerdo? Ni 4K ni 8K, ya a 16K. Esto es un gemelo digital. Esto no es un vídeo sobre el real, sino es un gemelo, como veis, queda perfectamente las cejas, las grietas, las piedras, las plantas, las diferentes capas, ¿vale? Os lo paso, a ver si aprovechamos ese minuto. No solamente hacemos gemelos digitales, no solamente se pueden hacer gemelos digitales de elementos patrimoniales como tales,
sino incluso podemos hacer gemelos digitales de vestimenta, de textiles, ¿vale? Textiles tradicionales, textiles indígenas, pieles, de todo, ¿de acuerdo? Participamos en un proyecto europeo, en este caso, es como el traje este de novia de la Edad Media de un pueblo de España, y además también hicimos dos trajes de dos pueblos diferentes de los países de Europa, ¿vale? Lo mismo, son gemelos a escala real, son al final la ropa también se pierde, la ropa también se deteriora y al final podemos tener un documento fidedigno a tamaño real de cómo es o cómo era ese elemento, ¿vale? El caso de éxito que os voy a poner, ¿vale? Y ya con esto termino. Es un caso de hace poquito. Iban a una iglesia, lo mismo. Aquí hay muchísimas iglesias, muchísimas, y no tienen suficiente dinero para poder conservarlas todas. Entonces, a medida que los pueblos se van despoblando, ya desconsagran esa iglesia y esa iglesia pues tiende a desaparecer. En este caso, lo que querían conservar era una puerta renacentista. La querían sacar, la querían guardar en un museo, que es lo que han hecho, en un espacio cultural, y el resto desaparece, ¿vale? Se han puesto cuatro andamios, pero al final ya sabéis que la nieve, el frío dilata, el calor, al final contrae y con la lluvia se dilata con el frío, al final desaparece, por muy fuerte que sea, al final desaparece. Y si encima le quitan una de las partes principales, que es la puerta, la portada, obviamente desaparece. Vais a ver aquí un vídeo de nuestro compañero, uno de nuestros compañeros que está tomando los datos, está hecho con un dron, pero luego, en el momento que ponga gemelo digital, va a ser el gemelo digital. Y vais a ver cómo no vais a poder distinguir, obviamente, en el gemelo conjunto sí, porque está en bruto, pero cuando veáis la puerta, la portada, que es lo que han retirado, veis que no vais a poder distinguir si es la real o si no es la real. Os lo dejo y luego a partir de aquí comentamos lo que queráis. Esto es real, ¿vale? Es un golpe de dron real. Ahí veréis a nuestro compañero. Este es el gemelo digital en bruto. Sin tal cual salió. Y limpiar y sin nada, ¿de acuerdo? Porque lo necesitaba urgentemente. Esto simplemente es un bruto. Copia exacta de la puerta, para que veáis un poquito hasta qué punto detallamos. Mismos colores, mismas vetas de la madera, mismos dibujos de la piedra, mismo relieve. También es gemelo digital, la copia virtual, la copia digital y la original.
Listo. Espero no haber hablado muy rápido, espero haberme hecho entender bien y estoy a vuestra disposición por si tenéis preguntas para hacerme, que las contestaré encantado. Muchísimas gracias, estimado Joan, a usted y a Integra por compartir este importante tema, sus conocimientos sobre el uso de diferentes tecnologías de punta y sus distintas aplicaciones a través de la plataforma que nos ha mencionado, sobre todo para la conservación, monitoreo e intervención de objetos y lugares patrimoniales, muy importante en esta época. Queremos invitarle al público a que le formule preguntas al expositor si tienen inquietudes respecto a esta tecnología, respecto a lo que realiza también Integra. Entonces, estamos atentos, pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas o comentarios en el chat. Mientras ustedes se animan a realizarle preguntas al expositor, queremos comentarles que la grabación de este webinar estará disponible en el canal de YouTube del PGH Ecuador. Mientras se animan a hacerle alguna pregunta, para nosotros es un tema muy interesante. Como Sección Nacional del Ecuador tenemos una comisión de historia y justamente hay un grupo de trabajo encargado de lo que tiene que ver con patrimonio. Entonces es muy importante que nuestra comisión de historia tome en cuenta esta tecnología. Muy interesante, por cierto. Parece que no hay preguntas por parte del público. Sí, aquí tenemos unos comentarios. Bueno, además de los saludos y las felicitaciones, tenemos un comentario. Dice, ¿cómo integro los gemelos digitales con los sensores de las variables físicas? Y la otra pregunta es si los costos del servicio de monitoreo dentro de unas oficinas de archivo, más o menos, en cuánto costarían. Eso le pregunta Sergio Montenegro del Instituto de la Propiedad de Honduras y la otra pregunta la realiza Pablo Pérez de la ESP. Vale, muchísimas gracias por las preguntas. La primera pregunta, no ha dado tiempo, os quería enseñar cómo es un poquito la plataforma por dentro en el caso de Belchite. Si no es inconveniente, María José, pues en un minuto para que él lo pueda ver de manera visual y lo entenderá bastante, bastante mejor. ¿Con tu permiso? Claro, no hay ningún inconveniente. Adelante, estimado. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a compartir la pantalla otra vez. Obviamente lo que voy a enseñar ahora mismo es en modo demo, porque como han visto, ya están consolidando la torre. Entonces, los mismos sensores los tenemos en la oficina y están reproduciendo los datos en tiempo real, pero los sensores están aquí, los tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo digo por si dicen, es que la temperatura está tal. Bueno, pues al final, o las vibraciones son tal. Bueno, pues al final es que claro, los sensores los tenemos aquí guardados en el almacén, pero los tenemos conectados. Entonces, nos dan estos datos en tiempo real. Bueno, pues el peso y las grietas, el inclinómetro y las vibraciones, que son los tres sensores. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros, al generar un gemelo digital, en este caso, ¿de acuerdo? Es un gemelo digital, es bastante pesado. Este es bastante pesado, por eso se mueve un poquito así a trompicones, así despacio. Nosotros generamos, colocamos de manera visual esos sensores, ¿vale? El sensor de grietas, que sería esta información, ¿de acuerdo? La información en tiempo real y luego la información, bueno, sí, el último valor, la información de la última semana, ¿de acuerdo? En principio se pondrían de manera visual. Podríamos ir mucho más allá, es decir, podríamos seleccionar por la parte interna, podríamos seleccionar este trozo, que es exactamente el elemento que estamos monitorizando
con el inclinómetro, que es el, lo que iba a colapsar, que es lo que avisamos para que iba a colapsar, y que cuando salte, automáticamente esto se ponga de color amarillo o de color rojo, según los parámetros que está cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces sería la manera visual. Estamos trabajando ahora en una manera que es, además, con realidad virtual, es decir, nosotros nos podremos poner unos dispositivos, unas Oculus Quest o unas Meta Quest, que se llama ahora, o cualquier tipo de gafas de realidad virtual, podremos ver ese gemelo digital, podremos moverlo y podremos clicar sobre ese sensor, ¿de acuerdo? Que aunque sea en virtual, sí recibirá los datos en tiempo real, ¿de acuerdo? Esa es la última actualización que estamos haciendo con el departamento de IoT para mejorar la plataforma. Sin tener que ir a ningún sitio, es decir, podemos estar sentados en casa, me pongo las gafas, me conecto y ya puedo ver los sensores, cómo están, o si hay alguna alerta, o si se ha puesto en rojo la zona, o cualquier aviso que nos pueda dar, ¿de acuerdo? No sé si he respondido a la pregunta. Bueno, esperemos que se haya contestado con esta breve explicación a la pregunta que nos realiza Pablo Pérez de la ESPE. Tenemos también otra pregunta por parte de Pablo Padilla de la ESPE en Ecuador. Dice, buenos días, ¿cómo podemos integrar el trabajo de la Universidad ESPE en Ecuador en esta iniciativa? Tenemos mucho trabajo realizado en la temática, tanto en el área patrimonial de Quito y otras ciudades, además de patrimonio natural, cuevas volcánicas, entre otras. Cuando comenta que tenemos mucha información, me gustaría, si me puede explicar brevemente a qué se refiere. Entiendo que a estudios e investigaciones de manera manual / digital. Entiendo que va por ahí el tema. ¿Va por ahí? No sé si está presente Osvaldo Padilla, por favor, si puede encender su cámara y su micrófono y puede comentar acerca de su pregunta al expositor. Hola, María José, ¿me escuchas? Un gusto, estimado Osvaldo. Sí, por supuesto, se le escucha. Hola, María José, un abrazo grande. Felicitaciones, Joan, excelente trabajo. Bueno, justamente nosotros como universidad hemos trabajado bastante en el tema de levantamiento de información utilizando lo que es escáner tanto terrestres como manuales, aparte de lo que son escáner o LIDAR, también aéreos con UAV. Entonces hemos levantado información ya desde hace algunos años, inclusive en algunas iglesias, como por ejemplo en San Francisco. Tenemos la Iglesia de la Compañía, que ojalá, John, tengas la oportunidad algún momento de conocer, ¿no? En realidad es parte del patrimonio de nuestra ciudad, patrimonio invaluable que tenemos y que lo presentamos con mucho orgullo en nuestro país. Aparte de que también hemos hecho, por ejemplo, también levantamientos, escaneos en algunos temas, por ejemplo, piezas arqueológicas en algunos museos. Aparte de eso, también hemos escaneado cuevas, por ejemplo, volcánicas o algunas cuevas en la Amazonía, y que en todos estos escenarios hemos generado también las representaciones virtuales, como tú las llamas, gemelos, en este caso de estas iglesias, de estas construcciones y de cuevas, y de algunos escenarios como, por ejemplo, en la parte de la ciudad de Quito, ¿no? Uh-huh. Al momento estamos también trabajando con realidad aumentada, con realidad inmersiva, realidad mixta, que nosotros también les llamamos, para no solamente la visualización de este tipo de escenarios, que nosotros también lo hemos orientado un poco al tema de conservación, pero también para el tema de simulación, el tema, por ejemplo, de seguridad, en el tema de riesgos. Generamos algunos escenarios bastante interesantes, por ejemplo, en la parte de la erupción del volcán Cotopaxi, un volcán que tenemos aquí que es bastante complejo en el caso de que se dé una erupción, con una simulación de recorridos de lajares y de una representación de la ciudad de Sangolquí. Entonces, es lo que hemos trabajado, tenemos bastante información y me parece muy interesante cuando mencionaron al inicio en la presentación, Joan, me mencionaste, que hay algunas universidades como, si no me equivoco, Zaragoza, que está trabajando con ustedes, y me parece
una iniciativa, me parece un trabajo muy interesante y quería justamente ver cómo se puede integrar lo que nosotros estamos haciendo con la experiencia y el trabajo de ustedes. No sé cómo, si ustedes firmaron algún tipo de convenio con universidades o algún tipo de colaboración. Sí, entonces, por ahí va mi pregunta. Vale, perfecto. A ver, voy a intentar resumírtelo. Nosotros, con las universidades, como he explicado al principio, sí firmamos a convenios para que sean bidireccionales. Necesitamos esa metodología científica que hay en las universidades y ese traslado de conocimientos que tienen las universidades y que solamente las universidades pueden hacer. En el caso de la universidad que nos toca más de cerca, en este caso que es la de Zaragoza, hay un instituto muy concreto dentro de la gran institución que es la Universidad de Zaragoza. Hay un instituto que se llama Instituto, es parecido al nombre que tiene el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es IPGH, pues ellos se llaman IPH, que es Instituto de Patrimonio y Humanidades. En ese instituto, que es con quien hemos firmado el convenio, al final es un cúmulo de profesionales, de investigadores, de doctores, en muchas materias, desde ingeniería a historia del arte, desde historia a arqueología, ¿de acuerdo? Incluso arquitectura. Entonces, cada uno tiene sus proyectos, tiene sus inquietudes. Entonces, nosotros, ¿qué firmamos con ellos? Pues firmamos el hacer proyectos conjuntos. Si nosotros, y es un proyecto que vamos a intentar que salga, queremos recuperar el cadáver de un rey, muy concreto, de uno de los reinos de España, que se supone que está enterrado en una ciudad X, bueno, pues nosotros vamos a poner toda esa tecnología, pero siempre con la dirección de la universidad para esa toma de datos y al final conseguir los objetivos. Y al contrario, igual, como es bidireccional, si ellos tienen proyectos de documentación, conservación, conservación preventiva, preservación, van a contar con nosotros para ver cómo podemos ayudarles mediante la tecnología a conseguir sus objetivos para sus investigaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en vuestro caso, es sentarnos, es ver las posibilidades, porque veo que ya estáis trabajando en la toma de datos, ¿de acuerdo? En la toma de datos y en tener esos gemelos digitales, pero tiene que ir la cosa y más allá. Es cómo podemos difundir esto o cómo podemos almacenar esto de una manera que sea accesible a todo el mundo, a todos los estudiantes, a todos los investigadores. Entonces, al final es sentarse, Osvaldo, y decir, bueno, queremos esto, este es el objetivo. Bueno, pues vamos a ayudaros a conseguir ese objetivo. ¿Cómo? De la mejor manera posible, empleando esta u otra tecnología. Al final, la tecnología hay que tener claro que no es una finalidad, la tecnología es un medio para conseguir lo que queremos. ¿De acuerdo? Y en este caso, es los objetivos, Osvaldo, que queráis hacer vosotros, ¿qué quiero conseguir? Bueno, pues vamos a hacerlo de la mejor manera, la más económica y la que nos dé a nosotros un resultado óptimo y que pueda evolucionar en el tiempo. ¿Vale? Esta es la manera que tenemos de trabajar con las universidades. Ok, muchas gracias. Entonces te agradecería, tal vez María José, si es que luego nos compartes el contacto de Joan para ver si es que nos seguimos en conversaciones. Gracias, Joan. Un placer, Osvaldo. Con mucho gusto. Y vamos a colocar junto al video de YouTube, colocaremos el correo electrónico de Joan para que lo puedan contactar de igual manera de Integra, para que puedan contactarse con esta organización, con esta empresa. Bueno, también tenemos muchos saludos y felicitaciones en el chat. Evelyn Todaño dice, sinceras felicitaciones a este gran avance en la tecnología, nos va a generar mejores resultados y un gran aporte a la historia. Saludos desde Quito. Muchísimas gracias, estimado Joan. Me parece que no hay ninguna otra pregunta, inquietud o comentario en el chat. A nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del IPGH, queremos reiterarle el agradecimiento y felicitarle tanto a usted como a Integra por su valiosa participación. Agradecemos también a quienes nos han acompañado el día de hoy, invitándoles a suscribirse a nuestro boletín de noticias de la sección nacional para enterarse de esta y otras actividades que realizamos ingresando a nuestra página web www.ipgh.gob.es. Muchísimas gracias.
muchísimas gracias, Joan. No sé si quiere comentar algo más antes de despedirnos. Reiterar mi agradecimiento, María José, a ti, porque ha sido muy fácil trabajar contigo y además muy fluido, que es como me gusta trabajar. Dar las gracias al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, otra vez por la invitación. Y quería hacer un pequeño inciso, y es que tenemos una persona en Quito, en Ecuador, que es nuestros ojos, nuestros ojos y nuestros oídos con referencia a todo el tema de la tecnología aplicada al patrimonio. Aparte de que María José les puedas dar mi contacto, les puedes dar, si quieres, el contacto de Aurelio, que bueno, pues podrán incluso ir a tomar un café y charlar sobre lo que necesiten, y que si luego necesitan un aporte más, un plus, estoy a vuestra completa disposición día y noche. Eso sí que es verdad. Yo trabajo 24/7, por suerte o por desgracia, pero es así. Siempre estoy disponible para todo el mundo, y más si se trata de poner en valor el patrimonio, la historia y la cultura de los países, diferentes países que conforman este mundo, este planeta. Muchísimas gracias, Joan. Felicitaciones nuevamente, y antes de despedirnos, por favor, les solicitamos a los participantes que enciendan sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla de quienes han participado el día de hoy. Bueno, mientras se van animando a encender sus cámaras, queremos invitarles a un simposio de historia que vamos a realizar el día 15 y 16, alusivo justamente al Bicentenario. Continuando con IPGH Habla del Bicentenario, tenemos dos webinars el día 15 y 16. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación voy a hacer una captura de pantalla de todos los asistentes. ¿Listos? 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlos en este espacio de difusión. Nos vemos en el próximo espacio. Un excelente día para todas y todos. Besos y abrazos a todo el mundo. Gracias.